Pues aquí estamos ya con esta pequeña sección. Ya os decíamos antes en el sumario que íbamos a ver esta semana ese corto tan chulo de Overrun, hecho por Ander Pardo, y ya le tenemos en conexión ¡fum! Mágica y automática. Así que pues vamos a hablar un poco de quién es Ander, del proyecto de Overrun, y que nos y que conozcáis un poco a este hombre, este cineasta, y además excelente persona. Bueno, Ander, ¿qué tal? Bienvenido. ¡Campeón, amigo! ¿Cómo estás? Hola, Ander. Desde Asturias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí encantado de estar con vosotros. Bueno, pues muy buena pregunta. Ander Pardo es un director, pero ante todo es una persona pues muy inquieta, a la que le gusta pues dar de comer a su niño interior, ¿no? Oye, Ander, cuéntanos un poquitín, ¿cómo y cuándo se te ocurrió hacer la idea esta de la secuela de Parque Jurásico a modo de corto? Pues la idea de Overrun viene de la época aquella de la dinomanía, de los primeros años 90, cuando en la cultura popular infantil pues todo estaba lleno de dinosaurios por todas partes, ¿no? Y especialmente de la época en la que se estrena Parque Jurásico, que pues bueno, pues muchos niños nos quedamos absolutamente impactados por aquella película, y yo creo que la sociedad en general se quedó muy impactada por esa película, por su historia, por los efectos especiales y, por supuesto, pues por los dinosaurios, ¿no? Entonces, en esa época, que es el año 93, pues aquellas navidades, 93-94, pues muchos niños recibimos por navidades juguetes basados en la película y dinosaurios varios, ¿no? Entonces, yo recuerdo que después de esas navidades, pues estaba jugando en el jardín de mi casa, como habitualmente, siempre salía al jardín y jugaba con los muñequitos, pues porque el jardín era un decorado perfecto, ¿no? Para jugar con dinosaurios. Entonces, nada, pues estaba jugando y de repente pues me di cuenta que realmente tenía, salvando grandísimas distancias, tenía los mismos elementos que una película de gran presupuesto como podía ser Jurassic Park, ¿no? Tenía dinosaurios, tenía personajes, tenía vehículos, y con esos vehículos contaba historias, con esos juguetes contaba historias que eran pues como las de la película. Entonces yo pensé, jo, pues igual cuando sea mayor puedo hacer una película con estos muñecos, pero bien hecha, ¿no? Y eso me lo planteé pues cuando tenía 9, 10 años, y pues muchos años más tarde pues decidí llevarlo a cabo porque, bueno, siempre estuvo dentro de mí esa idea, y siempre pensé que podía salir un producto pues muy interesante, ¿no? Bueno, ha sido, bueno, muy difícil la grabación de todo este material, porque claro, rodar con juguetes, rodar con tal, hay que esconderles manos y todas estas cosas, ¿no? No es habitual ver este tipo de producción y con juguetes reales, o sea, con juguetes manejados por uno claro, mismo, es muy original, claro, ¿no? Claro, claro. Pues realmente lo que es el rodaje en sí no fue especialmente complicado, porque tú ten en cuenta que lo que utilizábamos ahí eran los elementos eran juguetes. Entonces pues bueno, pues los actores pues no se te quejaban si tenían que saltar por una ladera y caerse, pues lo hacían y lo repetían. A los animales pues no hacía falta darles de comer, y pues cosas tan pesadas como un helicóptero pues se podía mover con una mano, con lo cual pues no, pues era algo más o menos sencillo, ¿no? Y era sencillo realmente porque la parte compleja venía dada por la preproducción, ¿no? Principalmente por un storyboard que dibujé del guión completo. O sea, todo el guión está hecho en storyboard porque nos venía muy bien como base, ¿no? Porque realmente todo el corto en sí es un efecto especial. Entonces teníamos que saber muy bien dónde colocar la cámara y dónde colocar todos los elementos que nos eran útiles para poder mover a las figuras, ¿no? Pues como manos o alfileres, que usábamos alfileres, o incluso cuerdas también, ¿no? Entonces hacía falta, y hacía falta sobre todo para poder darle al corto el toque más realista posible, que es lo que se buscaba. Oye, Ander, ¿cuántas horas has invertido y cuántos juguetes has tenido que utilizar para el corto? Realmente no te sé decir cuántas horas fueron de rodaje, porque además esa época fue un poco complicada para mí, porque yo, bueno, el cortometraje está rodado en el País Vasco, cerca de casa de mis padres, y yo en esa época pues vivía entre el País Vasco, Tarragona y Madrid, con lo cual yo solamente podía rodar cuando me acercaba al País Vasco. Entonces entre rodaje y rodaje pues había ahí cierto lapso de tiempo.
Bueno, aunque sí que es verdad que en ese lapso de tiempo lo bueno que tenía era que daba tiempo a preparar mejor las cosas, incluso a mejorar lo presente, ¿no? Entonces, en ese aspecto, vino hasta bien. Lo que sí te digo es que solíamos grabar fines de semana principalmente, que era cuando la gente estaba más disponible, y luego ya de cara al final sí que rodábamos ya entre semana y ya metimos mucha caña al final, sobre todo mucha caña. Así que eso fue un poquito la manera de trabajar. Y luego, en cuanto al número de juguetes, sinceramente no te sabría contestar. Pero fueron muchísimos. Algunos eran de mi propia infancia, otros eran prestados, otros comprados para el cortometraje. Y no sé, había muchísimos. De hecho, había tantos que en los títulos de crédito, en los títulos de crédito de Overrun se puede leer una lista muy exhaustiva de todo lo que utilizamos, porque me puse a investigar pues, el nombre de los juguetes, sus números de referencia, los años en los que habían salido, el nombre de las colecciones. Y nada, el que tenga curiosidad puede ir a los títulos de crédito y ahí se puede enterar de todo, todo, todo lo que utilizamos, que ya es mucho. Bueno, en el corto hay personajes que conversan, es un corto con todas las producciones, vamos, con toda la maquinaria a tope, con doblaje, y desde luego pues has contado en esta labor con un gran actor de imagen como es Mario Pardo, también muy grandísimo actor en el mundo del doblaje, y bueno, me gustaría saber cómo es esa experiencia con este actor que es tu padre, esa experiencia padre e hijo. Pues sí, bueno, contar con mi padre, pues bueno, ha sido muy, muy, muy entrañable. Además, bueno, tengo que decir que es que Overrun, realmente la premisa de Overrun era que tenía que ser lo más dentro de las posibilidades que nos daban los juguetes, tenía que ser todo lo más realista posible, ¿no? Y un poquito yo me esforcé porque así fuera, porque realmente el montaje, el guión, los planos, pues todo pretende ser lo más real posible. Y ahí el sonido es un factor fundamental. O sea, de hecho el sonido de Overrun, pues al final es perfectamente el sonido que puede tener una película. Una película incluso de gran producción. Y entonces, pues bueno, pues para dar voz a los personajes, pues yo quería obviamente actores profesionales. Entonces, bueno, pues teniendo a mi padre que es actor cerca, pues era la opción más lógica. Y además venía muy bien para cerrar un poquito el círculo de Overrun, porque Overrun ya te digo que es un canto a la infancia. Me gustaría decir que es un canto a todas las infancias, pero un poco específicamente a la infancia de aquellos que éramos niños a principios de los años 90 y en la época de la dinomanía. Y bueno, ahí estaba, y en esa época ahí estaba mi padre y también estaba mi madre. Y es por ellos por los cuales pues tuve aquellos muñequitos y porque ellos al final eran los que compraban los juguetes, eran los que nos llevaban al cine, eran los que nos daban de comer y también los que compraban los VHS aquellos, ¿no? Entonces la opción era muy bonita y ha sido una gozada trabajar con mi padre, que es exigente, ¿eh? O sea, a mí como director, él me exigía sacarle lo mejor. Y bueno, además mi madre también tiene un pequeño cameo, hace de la voz de la base de Tierra Firme. Así que bueno, todo queda en familia, porque además el corto está dedicado a mis padres, así que es muy entrañable. Oye, Ander, has venido aquí a una escena de Asturias a ver el Muja, el Museo del Jurásico, y si has venido, ¿qué te ha parecido? Pues por desgracia no he estado en Lastres y no he estado en el museo, pero me encantaría ir porque me han hablado muy bien de él. Y por supuesto, la próxima vez que vaya a Asturias va a ser de visita obligada. Sí, me apetece mucho ir. Bueno, Ander, y dime una cosa, ¿tienes pensado seguir trabajando en este tipo de producciones? Es decir, en seguir, bueno, quizá una secuela también de este proyecto, adaptar otras películas también con juguetes, algún proyecto nuevo que tengas por ahí a la vista y que sea interesante destacar? Pues por supuesto ahora la idea es la de poder seguir dirigiendo y porque realmente es lo que más me llena en esta vida y es lo que más me gusta hacer, el hecho de poder contar historias y hacer pues muchas películas con cada vez pues más medios y más producción, ¿no? Estuve con la productora de Plano a Plano
que dirigía una webserie para ellos, que protagonizaba a Belinda Washington y María Rejón, y que se llamaba La Pasionera Millennial, y que hicimos para Instagram. Y bueno, un poquito la estela va por ahí, ¿no? El hecho de poder hacer cosas con actores convencionales y con medios convencionales. No obstante, tengo que decir que no descarto para nada hacer en el futuro producciones tipo Overrun. Y por un lado, pues bueno, va a haber un documental sobre Overrun, donde vamos a desvelar los secretos. Y por otro lado, en el futuro, hay la idea de hacer un cortometraje con juguetes y con actores de carne y hueso. No voy a decir cómo se van a mezclar. Lo que sí voy a decir es que va a haber muchos Legos esta vez. Y finalmente, ¿qué te parecen las nuevas películas que están sacando ahora de Jurassic World con Chris Pratt? Y bueno, la última de Bayona o la que están haciendo de Dominion. Pues yo en lo particular estoy muy contento por donde está yendo la saga, porque creo que está yendo por el camino adecuado. Creo que además están haciendo cosas pues muy originales, ¿no? Y muy originales y muy, muy que tienen, vamos, que tienen sentido dentro del universo de Parque Jurásico. Una de las cosas buenas de haber esperado tanto entre Parque Jurásico 3 y Jurassic World, que es la cuarta, es que Jurassic World pues ya contaba con... ya podía contar con el factor nostalgia, entonces se podía volver al concepto original de un parque con dinosaurios, ¿no? Que era un poco lo que a todos nos fascinó en el año 93. Entonces, había pasado el tiempo suficiente para poder volver a ese concepto y luego pues continuar la saga por otros derroteros, que me parece muy interesante lo que... por dónde están yendo. Además, el caso de los híbridos lo han llevado muy bien, yo creo, de una manera sin exagerar, ¿no? Sin hacer cosas demasiado raras y yo creo que entra bien, me parece que es original. La verdad es que sí, a mí me gusta por dónde va la saga ahora. Bueno, pues Ander, vamos a ver ahora ese corto tan chulo para que la gente lo disfrute, que está muy bien, va a gustar muchísimo y te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros y bueno, esperamos tenerte por aquí en más ocasiones. Pues nada, gracias por haberme tenido aquí con vosotros, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien y nada, pues que encantado, un saludo, hasta luego. Bueno, después de hablar con Ander, fenómeno, por supuesto que sí, vamos a la publicidad y después, según regresemos, nos vamos a ver ese corto súper chulo que os va a encantar. Muy guay.